Como lo he dicho en estos días, el IDEA está protegido y blindado frente a la situación de Hidroituango. Recuerden que nosotros somos socios de la sociedad de Hidroituango, que es dueña del proyecto y que tiene un contrato con empresas públicas de Medellín para que ellos construyan, operen, mantengan y a los 50 años nos transfieran el proyecto. Son ellos los financiadores del proyecto. Ahí no hay recursos involucrados de la IDEA, por lo tanto no están involucrados los recursos de nuestros clientes. Y hemos tenido nosotros el blindaje institucional para que las situaciones económicas que allí están pasando y van a pasar no impacten las finanzas de la IDEA. Nos preocupa mucho lo que allí esté pasando, por eso hemos hecho el seguimiento permanente a las comunidades y a las economías locales, que es lo que más hoy nos preocupa a la administración departamental frente a lo que está pasando en Hidroituango, porque nosotros no queremos cambiar las condiciones de las personas que allí están, por lo que impacta hoy el proyecto. Ahora bien, empresas públicas de Medellín, como constructor y responsable del proyecto, está evaluando cuánto tiempo se va a demorar en recuperar el proyecto y cuántos recursos allí tendrán que invertir. Pero vuelvo y le digo que hoy lo más importante para nosotros como departamento son las comunidades que están impactándose por el proyecto y las economías locales, que ya hoy están sufriendo bastante por lo que pasa en Hidroituango. La emisión de bonos, señor gerente, ¿para cuándo queda? Nosotros tenemos hoy un contrato con la firma de Vivienda Corredores para titularizar los ingresos futuros de Hidroituango que vamos a recibir a través de la sociedad Hidroituango. Ese contrato se ha tomado la decisión con el señor gobernador de suspenderlo hasta que tengamos un nuevo cronograma de puesta en marcha de la obra de Hidroituango, y como lo manifestó el señor gobernador en algunas declaraciones periodísticas, la única obra que hoy está en riesgo por la situación que está sucediendo en Hidroituango es el ferrocarril de Antioquia, por lo que hoy se están buscando otras fuentes alternativas de financiación para que esta obra tan importante, que hoy ya avanza en diseños a través de la sociedad Ferrocarril de Antioquia, pueda ponerse en marcha, pero que esos recursos que pretenden llevarse a través de la IDEA, hoy estamos suspendiendo esa acción con Davivienda Corredores, no cancelándola, suspendiéndola hasta tener un nuevo cronograma. Sin embargo, ¿qué estrategias se van a buscar para diversificar el portafolio, dado que a futuro, por el momento, estaría estancado esa posibilidad de traer esos flujos futuros? Tenemos la responsabilidad hoy, el secretario de Infraestructura, el gerente del ferrocarril y el gerente de la IDEA, de presentar ante el gobierno nacional una propuesta para buscar una financiación de aproximadamente un 40% a través del gobierno nacional, a través de la ley de metros, para que los pasajeros que se puedan movilizar por medio de este proyecto Ferrocarril de Antioquia sea un tema que pueda cumplir con todos los requisitos para encontrar financiación a través de la ley de metros y poder entonces obtener una importante cantidad de recursos del gobierno nacional para la financiación de este proyecto.